Siguiendo con el resumen de las películas de los Guardianes de la Galaxia, ahora toca el volumen 2. La película comienza con los Guardianes de la Galaxia luchando contra un monstruo interdimensional llamado Abilisk, ya que habían sido contratados por los soberanos para proteger unas baterías con un nombre chistoso. Mientras se enfrentaban a la bestia fervientemente, Baby Groot nos regala uno de los bailes más bellos del cine. Después de la batalla, los Guardianes van a platicar con Aisha, la líder de los soberanos, para recibir como pago la entrega de Nebula en su poder. Todo habría salido perfecto por no haber sido que Rocket robara a escondidas unas cuantas baterías, lo que provoca la ira de los soberanos comenzando una alocada persecución. Mientras intentaban escapar del ejército de naves de los soberanos, el equipo es rescatado por One Inch Man, como lo describe Rocket, quien resultó ser el misterioso padre de Peter. Al otro lado del universo, Yondu y su tripulación se la pasaban haciendo cochinadas de piratas, hasta que nos enteramos que Yondu había sido desterrado de los devastadores hace tiempo por haber traficado a niños y por ende romper el código de Rocky Balboa. Justo después de ese momento, la señora dorada Aisha le pide a Yondu que recupere sus baterías, capture a los guardianes y se los lleve para que paguen por su crimen y traición. Ego, el padre de Peter, le explica que lo estuvo buscando durante años y les ofreció ir a su planeta para que todas las dudas fueran aclaradas. Aquí es donde el equipo se divide en dos. Rocket se queda con Groot y Nebula en la nave para repararla y pues digamos que las cosas no estaban bien entre Rocket y Peter, pues ambos se la han pasado insultándose y peleándose. Peter, Gamora y Drax se van con Ego a su planeta. En el camino conocen a Mantis, la subordinada de Ego, quien les explica que ella tiene el poder de la empatía, o sea, puede sentir las emociones de los demás al tocarlos y además hace dormir a Ego cuando se lo pide. Ya de noche, Rocket es atacado por los piratas de Yondu para que al final la mitad de la tripulación cometiera un motín contra Yondu por cómo era de indulgente con Peter y Taserface se proclama como nuevo capitán. Este cara de escroto planeaba matar a Rocket y a Yondu, pero Nebula convence a Taserface de entregar a Rocket con la loca de la piel dorada y Yondu a los Kree. Luego Nebula hace un trato para cobrar su parte de la recompensa y tomar una nave para ir a vengarse de Gamora, por lo que se encamina al planeta de Ego. De vuelta con Peter y sus amigos, Ego les dice que es un celestial y cómo es que conoció a su madre y por qué la dejó. De esta forma se gana la confianza de Peter y le enseña a su hijo que él es mitad celestial y eso conlleva todos sus beneficios. Durante su captura, Rocket, Grogu y Yondu trabajan juntos para escapar y matar a todos los Ravagers que traicionaron a Yondu. También el mapache y el cabeza de delfín aprovechan para volverse amigos, pues se dan cuenta de que tienen mucho en común. Ya en modo vengativo, Yondu desvivía a todos con chiflidos y Taserface hizo contacto con la sacerdotisa de los soberanos para darles las coordenadas de la nave de Yondu. Ya que terminaron de matar a todos los traicioneros, Yondu destruye gran parte de la nave y salen en camino a rescatar a Peter y a los demás de Ego. En el planeta de Ego, Gamora no se fiaba de lo que estaba pasando, pues se daba cuenta de que tanto Mantis como Ego ocultaban algo, pero Peter estaba muy cegado por la novedad que era conocer a su padre, de que ahora sabe que es mitad celestial, tiene poderes y es inmortal. Mientras que Gamora intentaba hacer contacto con Rocket, Nebula había llegado al planeta con todas las intenciones de matarla por el resentimiento que le tenía. Mientras tanto, Ego le endulzaba los oídos a Peter contándole su plan y razón para existir, que era sembrar una semilla en todos los planetas y que al crecer estas semillas absorbieran a todo el planeta y su población, esto con la intención de que Ego fuera uno con el universo. Vaya, no por nada se llama Ego. Mientras tanto, Gamora y Nebula ya se habían calmado y limado sus asperezas, cuando por accidente encuentran una cueva llena de cadáveres. Esos cadáveres fueron de todos los hijos que Ego había tenido a lo largo de su búsqueda por encontrar a un hijo que herede los genes celestiales, ya que para asegurar su plan necesita la energía de dos celestiales. Todo parecía que iba bien con Peter, hasta que Ego le dijo que él fue el que le dio cáncer a su madre, según él, porque la amaba tanto y sería un estorbo para su meta de vida. Esto obviamente hizo que Peter lo odiara y decidiera no apoyarlo, pero Ego le dijo que si no lo ayudaba por las buenas, lo haría por las malas. Así que lo empaló con un tentáculo y de no ser porque justo en ese momento llegaron Rocket y Yondu para salvar a Peter de este brother, no lo habría contado. Ya todos reunidos, Peter les dice el plan que tiene Ego para el universo y deciden que tienen que matarlo. Para su mala suerte, los soberanos llegaron solo para estorbar, pero solo fueron eso, un estorbo, pues los derrotaron después de un rato. Baby Groot activa la bomba para destruir el planeta y vámonos porque aquí espantan. Después de la batalla, Yondu se sacrifica para salvar a su muchacho Peter y permitir que los guardianes escapen del planeta. Yondu finalmente obtuvo la redención que había estado buscando y los guardianes y los devastadores lamentan su muerte y le rinden tributo en su funeral con unos bellos fuegos artificiales. En la escena postcrédito se ve a Kraglin, el segundo al mando de los devastadores, practicando con la flecha de Yondu, dando a entender que podría tomar el manto de su antiguo líder. También se revela que Aisha ha creado un nuevo ser artificial llamado Adam, quien será la nueva amenaza para los guardianes en la siguiente película. Esto es Atómico 36.